Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo. Esto es el reloj de Hill Valley y hoy vamos a hablar de Contra, una de las sagas de Konami más exitosas de esta compañía. Pero no vamos a hablar solamente de la saga, sino que también vamos a hablar de, bueno, pues la influencia que ha tenido este título de esta compañía en diversos videojuegos, que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, han cogido la esencia de Contra y la han utilizado para hacer ligeras copias o clones para crear ellos sus propios videojuegos e intentar rascar pues un poquito de la fama que ha tenido siempre este juegazo de la compañía Konami. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues hagamos un poquito de historia. Esta saga Contra empieza en el año 1987, donde Konami lanza el primer arcade. Y bueno, pues un juego un poquito complicado, pero que se hizo famoso enseguida. Un año después lanzarían la segunda parte, llamada Super Contra, que si bien era un poco más de lo mismo, la misma fórmula, incluía pues bueno más enemigos, lo que hacía la experiencia de juego un poquito más agobiante, un poquito más estresante. Y bueno, pues también tenía un modo de juego como el que vemos en pantalla, donde se veía a los personajes a vista de pájaro y que recordaba juegos como Smash TV. Lógicamente, y como suele pasar con todas las franquicias de videojuegos que tienen éxito, las conversiones nos hicieron esperar y en el año 88 llegó una versión para la Nintendo Entertainment System, la máquina de 8 bits de Nintendo. También hubo algunas versiones para microordenadores como Amstrad, Spectrum, Commodore 64, pero que recibió el nombre de Grizzor o Grizzor. Luego, un poquito más tarde, en el año 1990, la Nintendo NES lanzó su propia versión de Super Contra y aquí sí que se hacía patente que la cantidad de enemigos y el agobio al jugarlo era mucho mayor que en el primer Contra. Si bien el Contra, la primera parte de Nintendo, está considerado uno de los juegos más complicados del catálogo, yo diría que comparado con este Super Contra no es nada del otro mundo. A mí este me parece muchísimo más complicado que el primero. Pero bueno, también depende de la habilidad que tengas jugando. Yo soy bastante manco. Y bueno, pues un poquito más adelante se lanzó Contra de Alien Wars, que aunque tiene varias versiones, yo aquí os muestro la de Super Nintendo, que apareció en 1992. Y si hablábamos de agobio en Super Contra, el que salió para la Nintendo, la consola anterior a Super Nintendo, aquí también había bastantes oleadas de enemigos, pero bueno, la jugabilidad no estaba nada mal para ser un juego de esa época y sobre todo de la saga Contra, que sabemos que es una saga conocida sobre todo por su elevada dificultad. Y la verdad es que yo había jugado poco a este juego y después de probarlo un par de veces me he dado cuenta de que o quizá he mejorado con los años o quizá no era tan complicado como me parecía en un principio. Más tarde, y en 1994, apareció Contra Hard Corps para Sega Mega Drive y bueno, pues qué decir. A mí este juego, de toda la saga antigua y retro que he estado revisitando, me ha parecido probablemente el más frustrante de todos, porque además de que he notado que el control se va bastante, lo veo muy rápido los movimientos del personaje en según qué momentos,
También hay una oleada masiva de enemigos que no deja de agobiarte. Aquí sí, ya sé que lo he dicho en casi todos los juegos que hemos estado revisitando de la saga, pero esto ya es realmente increíble. No puedes andar un maldito píxel sin que te acribillen a balazos. Como ya hemos dicho anteriormente, cuando un juego o saga de videojuegos tiene éxito, todo el mundo quiere su pedazo de la tarta o del pastel. Así pues, y viendo todo este panorama de Runs and Guns y Shooters, pues una de las compañías más influyentes de la historia de los videojuegos antiguos, Data East Corporation, se decidió a lanzar su propia versión de la saga Contra. No era ni más ni menos que el Midnight Resistance, un juego de arcade muy parecido al hijo pródigo de Konami, pero que bueno, pues digamos que tenía un control bastante tosco y que a pesar de las buenas intenciones de esta gran compañía se quedó todo en algo anecdótico. Si bien tengo que decir que luego lanzaron otra versión para Sega Mega Drive, y que realmente estaba bastante por encima de la versión de arcade. Normalmente las versiones de arcade suelen verse más bonitas y son mejores en la mayoría de los casos que las conversiones, pero bueno, pues también hay muchísimas excepciones donde las conversiones a consolas superan al arcade. Y desde luego este de Midnight Resistance era uno de esos casos. Aquí la jugabilidad estaba bastante pulida y el control era mucho mejor que la versión de arcade que se había sacado con anterioridad. Así que bueno, pues este Midnight Resistance en su versión de Sega Genesis se puede decir que es un digno sucesor de Contra. En el año 1989, Sega y Sunsoft Corporation se alían para crear Bayreuth, un arcade muy parecido a Contra, o por lo menos en esencia, y que bueno, pues nos mostraba un mundo posapocalíptico donde manejábamos a un tipo que tenía que ir repartiendo estopa con sus armas de fuego y que, como curiosidad y novedad respecto a Contra, aquí podíamos cambiar de arma. Pero bueno, pues como estáis viendo en pantalla, las similitudes con el juego de Konami en algunos jefes finales eran más que evidentes. Si bien el juego era bastante correcto, pues bueno, estaba bastante claro que estábamos ante un intento de copia o plagio del juego de Konami. Lógicamente no copiaba todo al dedillo, sino que bueno, pues se limitaba un poco, digamos, a imitar algunas cosas y otras, como por ejemplo, pues el hecho de poder usar diferentes armas en cada momento según te conveniese o no, pues era, digamos, el modo de Sega y Sunsoft de decir, pues mira, hemos cogido un poco de aquí y un poco de allá. Pero también le hemos añadido algunas cositas para que no se vea que estamos copiando todo de manera totalmente descarada. Un año antes de que llegase la pandemia a nuestras vidas, y como si de una profecía videojuegil se tratase, llegaba hasta nosotros Blazing Chrome avisándonos de que se venía un futuro post-apocalíptico. Este juego, que nos llegaba de la mano de Arcade Crew y Joymaster, tuvo distribución de algunas compañías, entre ellas como más notable la compañía Dotemu. El juego tenía diferentes modos de juego y bueno, pues te ofrecía la posibilidad de jugar con distintos personajes que puedes ir desbloqueando según vas avanzando en el juego. El juego tiene un aspecto bastante correcto y bastante bonito, al más puro estilo pixel art, con toque muy retro. Y recuerda sobre todo pues a juegos de la saga Contra como The Alien Wars o Hard Corps. Lógicamente aquí los gráficos están mucho mejor implementados
y tiene pues algunos efectos de scroll parallax bastante bonitos. Como siempre en este tipo de juegos hay enemigos finales bastante cabroncetes y también tiene algunos pasajes del juego que recuerdan bastante a la saga Metal Slug. El verano pasado andaba yo bastante aburrido sin saber qué hacer y bueno, pues me decidí a buscar en Steam algún juego que satisfaciese mi curiosidad y me topé con este Balacera Brothers de la compañía Merso X Games. Y bueno, pues para mi sorpresa no solo me encontré con un juego con una jugabilidad bastante buena, sino que además era pues un digno sucesor de Contra, pero que cambiaba totalmente la temática del juego. Aquí en lugar de ser dos clones de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, los protagonistas eran dos músicos que luchaban contra unas bizarras fuerzas del mal y que bueno, pues nos ofrecían un juego con unos gráficos bastante bonitos y simpáticos y un juego en general bastante divertido y no excesivamente difícil con todas las características principales de lo que es un juego Contra. Tenemos una partida del juego en el canal comentada y os dejaré por aquí encima una tarjetita por si queréis ver el vídeo. Bueno, familia, pues este ha sido mi particular repaso a ciertos juegos que intentaron homenajear o plagiar de alguna manera la saga de Konami, la saga Contra, y que bueno, pues que en cierto modo le rindieron su particular homenaje copiando o imitando las mecánicas de este juego que tantas alegrías y tantas veces nos habrá hecho maldecir cuando lo hemos jugado, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos por aquí como siempre la semana que viene. Disfrutar de lo que queda del fin de semana, que ya es bastante poco. Venga, chavales, hasta luego.